Bueno, bienvenidos al primer vídeo después del cierre del segundo canal, ¿no? Este vídeo lo voy a grabar antes, seguramente. De hecho, lo estoy grabando el día de salida de Call of Duty Black Ops 4, pero seguramente lo suba más tarde, ¿vale? Porque tengo que preparar ese vídeo para el domingo. El domingo es 14, si no me equivoco. Este vídeo igual lo tenéis el 15. No lo sé, ¿vale? Pero va a ser mi primera partida al multijugador de Call of Duty Black Ops 4, ¿vale? Solo he entrado, he hecho los ajustes estos del principio y nada más. Vamos a meternos al multijugador. Me habría gustado subir la campaña de este juego, pero no hay campaña. No puedo subir la campaña de este juego porque no tiene modo de campaña. En fin, tenemos aquí esto. ¿Esto qué es? A ver, me he metido yo aquí en el menú. Personalización, vale, me puedo meter. Mostrar ese personaje en el menú. ¿Cómo? Le he dado a este. No sé, realmente me da igual. Ahora mismo vamos a poner a Firebreak, no sé. Pero, ¿dónde puedo crear una clase? ¿Puedo crear una clase? ¿No puedo crear una clase? Vale, ¿no puedo hacer nada? Sí, puedo cambiar los ajustes, supongo. ¿Qué acabo de hacer? No, partida personalizada. No quiero meterme en partida personalizada. Quiero cambiar los ajustes. Los ajustes, opciones, vale, serán opciones. Vale, quiero cambiar un momento los controles, vale. Y no voy a hacer nada, a ver, silenciar todos excepto grupo, sí, vamos a silenciarlo todo. Sí. Vamos a silenciarlo todo. Vamos a subir una sensibilidad, vale, yo suelo jugar con sensibilidad alta, así que quizás mejor la otra, pero bueno, no vamos a invertir la vista. Sí, vamos a poner la asistencia de tiro. Bueno, sí, supongo, la ayuda de tiro también. ¿Qué diferencia hay entre la ayuda de tiro y la asistencia de tiro? Vale, que la ayuda de tiro es para zombies y la asistencia de tiros es para multijugador, vale, tiene sentido. Y vamos a cambiar la configuración de botones porque yo acuchillo al círculo. Sí, táctica. Yo juego con la táctica, vale. Disparar a R2 y todo eso. Curar al L1. ¿Cómo curar? A ver, tengo que decir que jugué, no sé si una partida o dos partidas a la beta, no jugué más. Vamos a buscar partida, ¿vale? ¿En qué me está buscando, quieto? ¿Cómo que control? ¿Qué es control? ¿Os turnáis para atacar y defender los objetivos? No, déjate. Vamos a jugar con duelo por equipos de toda la vida. Aquí. Por un momento lo he encontrado y he dicho que pasa, que no está todo por equipos, tío, en Call of Duty, ¿qué es esto? Vale, sí, estaba. Vamos a buscar partida. No. Vamos a hacer una última cosa, ¿vale? Una última cosa antes de empezar. Bajar el volumen. Bajar el sonido, ¿vale? Es lo único que vamos a hacer ya. Y ya con esto sí que está todo correcto. Vale, la música, no sé si debería quitarla. Quizá. No lo sé. No lo tengo claro. No tengo claro si debería quitar la música o no. Vale. Tengo ganas de mi primera partida, en serio. La cosa es que ahora no me entero de nada. He bajado esto, vamos a ponerlo al 7, venga. Todo listo, ahora sí. Buscamos partida, ¿vale? Hemos estado casi 3 minutos aquí haciendo cosas. Call of Duty Black Ops 4. Joder, llevo jugando Call of Duty desde el Warfare 2, así que imaginaos. Call of Duty Black Ops 4 y parece que pinta muy bien. Jugamos en Seaside, ¿partida empezada? Dime que no, por favor. ¿Me has metido? ¿Mi primera partida en Call of Duty Black Ops 4 va a ser una partida empezada? Por favor, no me hagas esto. Sí, me hace esto, ¿no? ¿Me está haciendo esto o no? Reaparece con un nuevo especialista. Este lo lleva ya uno. Ah, lo lleva ya uno y no lo puedo coger yo. ¿Cómo es esto? Uy, qué mal pinta esta partida. Vale, estamos. ¿Sabéis que para empezar un Call of Duty siempre es mejor? Vale, era mejor esto. Es mejor esto, sí, siempre, tío. Empezar matando en un Call of Duty es clave, ¿no? Es la leyenda, ¿no? Es una leyenda urbana eso, ¿no? De que hay que empezar matando en un Call of Duty. Pero mira, he empezado, así que tampoco me voy a quejar. El aim se me ha ido completamente, ¿no? El aim se me ha ido completamente. ¿Qué es esto? Aparición automática. Sí, aparición automática, sí. No sé, tío. Tengo que hacerme, ¿vale? Tengo que hacerme. Como digo, jugué un par de partidas a la beta y poco más, ¿no? No jugué mucho más. Y ahora mismo estoy bastante perdido. Vale, esto es como una iglesia, ¿no? Una catedral o algo aquí. Bueno, me ha matado. Llevamos sus fusiles, Y me ha reventado, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? He empezado yo a disparar antes, pero igualmente el tío me ha reventado. Bueno, el tío este ahora va a ser Dios. Este tío es Dios. Joder, nivel 32. No es Dios, pero nivel 32 te has tenido que pegar un vicio bueno, crack. Te has tenido que pegar un vicio bueno. Joder, mi primer partido, un nivel 32 que... ¿Cómo decirlo? Aguanta mucho con vida. Vamos a decirlo. ¿Qué era eso? ¿Qué es un perro, tío? ¿Qué es un perro? Tío, me ha matado un perro. ¿Cuántas muertes llevo yo? ¿He muerto 4 veces? Creo que sí, Sí, creo que sí. No está siendo una gran partida, ¿vale? Estoy perdidísimo.
Estoy perdidísimo, tío. ¿Por aquí he escuchado algo? Igual no he escuchado nada. Estoy perdidísimo, tío. ¡Otra vez el perrito! ¡Otra vez el perrito! El perrito yo no sé si es controlado. Lo está llevando la IA. Pero joder, solo viene por mí, tío. Vaya tela. Con el perrito. Bueno, 43-53. Supongo que la partida es a 75. Estamos perdiendo. He entrado en una partida empezada. Eso es lo que no me gusta también, tío. Haber entrado en una partida empezada no... No me mola, tío. No me mola entrar en una partida empezada. Van a empezar a aparecer por aquí atrás, ¿verdad? Quizá me equivoco. Quizá me he adelantado y todavía no han empezado a aparecer por aquí atrás. Pero sí por aquí cerca. Por algún lado, por aquí tiene que empezar a aparecer. No sé si llevo tácticas. Llevo aturdidoras y tal. Vale, buena esa. Acabo de disparar aquí en medio del mapa. Porque esto tiene toda la pinta de ser en medio del mapa. Sin silenciador y sin nada, con un tío detrás. Con un tío detrás que es... Ah, es que se llama Dios Tony. No me jodas. Dios Tori. Es que se llama Dios Tori. Oye, ¿pero qué arma llevo? Esto no mata. ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso con tal de metido? Que no mata este arma, tío. Dame otro arma. Cambiar clase. Quítame esta arma. Quítame este arma. Dame esto. Claro, sí, dame esto, tío. Por favor. Pero qué escándalo. Pero qué mierda era esa, tío. No mataba. Es que no mata, tío. Así normal. Venga, esto ya mete un poco más. Estoy aquí intentando hacer saltos dobles y tal, porque esto se ve muy futurista. Oye, el Dios Tori este lleva una chetada encima, que flipas, tío. Menuda primera partida más lamentable, ¿no? He empezado matando y creo que es lo único bueno que he hecho en la partida. Destruido. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! Una baja aquí más o menos buena. A ver, no sé dónde me acabo de meter. Este sitio no es bueno. Este sitio no es bueno. En fin, la partida ha sido una mierda. Me han matado mil veces. Estaba perdidísimo. Dios, estoy a una chetada encima que flipas. Y estaba yo con un arma que no mataba. Por eso me ha matado tanto al principio, tío. Es que la baja esa en la que he cambiado de arma ya ha sido el colmo, ¿no? Cuánta pala le habré metido a ese hombre y no lo he matado. Bueno, se ve como la barra de salud de los enemigos arriba, y también se ve como me matan mil veces, tío. Voy a jugar otra, porque esta primera partida, si es una partida empezada, es una partida de mierda, ¿vale? Pero también hay que decir que mi arma no mataba. Hay que decir que mi arma no mataba. Y que Dios Tori, nivel 32, lleva una chetada encima que flipas, ¿sabes? O Dios Tori... Ah, no, Dios Tori es nivel 7. El nivel 32 es este otro, cabrero. Pues también bastante chetado el hombre. No puedo quedar clase todavía, supongo que nivel 4. Y no me botéis el mismo mapa porque estaba perdidísimo ahí. Ah, pues ha tocado el mismo mapa. Ah, pues ya, pues vale, pues correcto. Muy bien todo, oye. ¿Me puedo cambiar a inspeccionar jugador? Supongo que me puedo cambiar la tarjeta de visita y eso. Ahora mismo estoy perdido. Y tengo ganas de hacer una buena partida. O al menos mejor que la anterior, porque la anterior ha sido... lamentable, ¿no? Lo siguiente, 7 jugadores solo. Acaba de salir el juego y solo hay 7 jugadores en partido. ¿Cómo es esto? Que acaba de salir el juego. Y está la sala vacía. ¿Esto va a tardar mucho? Pregunto en serio. ¿Esto va a tardar mucho? La gente se habrá salido por el nivel 32, ¿no? Claro, han visto el nivel 32 y han dicho, ah, pues me salgo. Ah, pues me salgo porque se lleva una viciada ya encima que flipas. Pues mira, parece que se ha salido a nivel 32. Han dado un nivel 30, un nivel 25. ¿Alguno en mi equipo? No lo sé, no se ven aquí los equipos. No, parece que... supongo que ahora sí. Bueno, ya estoy viendo ahí. Baja media, 0.56. Bueno, ¿eso qué es? Estadísticas de mapas, modos. Vale, será... Bueno, a la izquierda sería la media de bajas por partida. Vale, aquí puedo coger el... Voy a coger el ruin. Vale, no sé, estoy perdido. Es que antes no me he dejado de coger el ruin. Y ahora sí hay dos ruins, soy yo y este de aquí. Aquí un Recon, Torque y Nomad. Estoy más perdido. Me dice aquí círculo volver. ¿Tengo que salir de aquí? No tengo que salir de aquí. Vale, iniciamos partida, ¿no? Sí, vale. Hostias, vale, ahora sí, vale, ahora sí, venga, primera partida real. Yo esto lo considero más primera partida que la anterior, También porque la anterior he pillado por todos lados. Van a aparecer por ahí, ¿verdad? ¿Estaréis pensando que estoy campeando? No, estoy esperando a que aparezca. No va a aparecer por ahí. Los del equipo se han puesto aquí en el edificio este. Vamos a seguir a este a ver por dónde va.
Vale, esto es... Esto es donde yo he estado muriendo muchas veces antes. Vale, me puedo deslizar. Tenemos la ventaja. Supongo que no podré ir por las paredes, la verdad. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, vale, sabía que iba a venir por ahí. Y he podido matar desde el fondo. El otro pues me ha pillado y evidentemente no podía hacer nada. Vale, vamos a... Venga, poco a poco. Me ha matado porque me ha dado la cabeza, ¿eh? Si no me da la cabeza no me mata. Si no me da la cabeza no me mata. Si no me da la cabeza no me mata. He tenido mucha suerte, ese. He tenido muchísima suerte. Vale, hay enemigos por aquí, ¿verdad? Me ha parecido ver algo en mi mapa. Vale, he querido tirar al L1, claro. El L1 lo que tenemos es la habilidad esta, o lo que sea. Hostias, ese... A ese no vea, ¿no? Le estábamos disparando ahí entre dos y bien que ha aguantado el tío. Vale, el R1 tenemos algo. No tengo ni idea de lo que es, ¿eh? Pero vamos, ni idea. Se acabó. Vale. A ver si puedo montar a dos seguidos, tío, porque madre mía, ¿eh? Vale, por ahí va a aparecer uno, ¿verdad? ¿No? Pues si no va a aparecer por ahí... Va a salir por aquí en algún momento. Ya sabes. Están subiendo por aquí. Están entrando por el edificio ese. Han muerto. Vale. No sé qué mierda ha sacado el R1, ¿vale? No tengo ni idea de lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Es un gancho? Parece que es un gancho, ¿no? Parece que es un gancho. Este no se entera, ahora estoy viniendo yo por aquí, claro. O sea, se ha enterado ahora. Se ha enterado ahora un poco tarde. A ver, por aquí por el medio. Vale, hay uno por ahí, ¿no? Vale, hemos disparado un poco. No lo suficiente. No lo suficiente. Vale, esta partida está viendo que... Mucho mejor. Hostia, mucho mejor hasta que aparece este y te pega una explosión. Pero qué arma es esa, tío. ¿Qué arma es esa que me explota de esa manera? Por favor. Yo lo que llevo ahora mismo es un AK. Vamos, un AK futurista, pero un AK. Y esto es lo más básico que hay. Y mejor que el otro arma que me habían puesto, ¿eh? Porque vaya tela. Vale, por aquí va a venir uno. Vale. Te estaba viendo en el radar, crack. No te estaba campeando. Bueno, sí. Te estaba esperando, pero porque te estaba viendo. Ha pasado uno del equipo para allá y no he visto a ese. Me gustaría saber cómo lo ha hecho. ¿Esto del gancho cómo va? Ah, pues va bien, ¿eh? Y había otro, ¿no? Había otro. Vale, se está colando uno por aquí, por la izquierda, otro por allí. Otro por allí, otro por allí, otro por allí. A ver, tengo que curarme. Creo que me acabo de curar. Ojo. No sé si eso que llevas un subfusil, pero... Entiendo que sí, porque... Y el de antes también, porque llevan una cadencia esas armas impresionante, ¿no? En fin, hay que hacerse un poco. Ahí en distancias cortas evidentemente me va a reventar con un subfusil, pero... No, es lo que hay. Ojo, que te puedes poner allá arriba y todo. No hay daño por caída, ¿eh? Porque ese tío estaba bastante tocado. Ese tío estaba bastante tocado y no muerto. Lo que quiere decir que no hay daño por caída. Vamos a tirar un gancho de estos. No sé qué acabo de hacer. He dado el L1 solo, quería darle el L1R1. El R1 me lo he comido, ¿vale? No le he dado. Vale, van a estar entrando por aquí seguro. ¿Se puede subir aquí? Sí, se puede subir aquí. Y me voy a ir de ahí porque... si viene mi compañero aquí a esconderse, bueno no es. Vale, eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno. Voy a intentar tirar un gancho ahí arriba. No puedo. Vale, supongo que no podrá tirar el gancho a todos lados, pero sí a gran parte de los sitios. Oye, este se ha montado aquí un campamento interesante, ¿no? Vale. Están esperando a que se sume uno por aquí, porque claro, por el campamento que se ha montado. Para no estar esperando. ¿Va a subir por aquí? Va a ir por el otro lado, va a ir por el otro lado, vale. Pillo. No me ha dado tiempo. Erradicado. Vale. Vale, oye, ya estoy viendo que esta segunda partida mejor. Mejor evidentemente. La primera pues estaba bastante perdido. La verdad. ¡Oh! ¿Cómo estabas esperando ahí en el Hell Glitch? ¿Cómo estabas esperando, máquina? Estamos reventando, por cierto.
Está tirado aquí un perro, ¿no? Oh, mi compañero que no se entera. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué arma es esa, tío? Menuda explosión que mete ese, ¿no? Menuda explosión ahí. Fina, muy fina. Finísima. ¿Hay uno aquí? ¿Qué es eso? ¿Con qué me ha pegado? Me ha matado. Me ha matado de un puñetazo cuando le hago ahí el drop shot. ¿Qué es eso, tío? Venga ya. Vaya baja. Que me ha hecho aquí el colega. Vale, quiero usar el L1R1. Vale, no sé por qué me imaginaba que sería eso. Pero tiene menos alcance que... las púas que había en el Black Ops 3, la verdad. Tiene bastante menos alcance. O yo por lo menos lo he notado así. Bueno, pues nos queda una baja para ganar la partida. A ver si la hacemos. No lo hacemos, pero bueno. Ganamos la partida, 1.88 de proporción. A ver, tampoco ha sido aquí la hostia, 15-8. No ha estado nada mal. Y bueno, pues bien, la verdad. Aquí tenemos a Alejandro Mitchell, que ha hecho la mejor jugada. Ha matado uno ahí, se ha asomado y ha enganchado a otro. Ah, mira, esta jugada mato yo al que hay allá atrás. Y nada, pues oye, pues bien, mis dos primeras partidas. Hostias, al final he quedado un vídeo largo y todo. Al final he quedado un vídeo largo y todo. En fin, mi primera partida de Call of Duty Black Ops 4, ¿vale? También tengo que probar el Blackout, tengo que probar los zombies. Se me da muchísimas ganas de probar esos zombies, ese remaster de Modo CD, del remaster también de Five. Muchas ganas, en serio, de este Call of Duty Black Ops 4. Y bueno, mis dos primeras partidas, bueno, la primera ha sido bastante lamentable, una partida empezada y reventándome uno con el subfusil, yo con un arma de mierda al principio. Después me he cambiado de AKN y no me ha dado tiempo de hacer nada. Y bueno, esta segunda partida ya un poco mejor que la anterior, la verdad. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.